Lorena, mándale el link a Ochi, que no ha entrado por eso. Listo, ya se lo estoy compartiendo. Bienvenida, Ochi, ya llegó Ochi Curiel. Es que estaba esperando el link y me tuve que ir al Facebook a buscar el afiche para verlo y por eso no había entrado. Estoy aquí desde las 3, pero aquí estoy. Placer tenerte con nosotras. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, feliz de estar todas unidas, muchas mujeres, jóvenes. Buenísimo, muy bien. No te escucho. No se escucha, Brenda. Esto que es el detalle hay un error en el presupuesto de fondo lunar y por ende en el consolidado. Si tú lo abres y te fijas, Brenda, que te toca salir y después entrar para ver si se oye, que no se escucha nada. Pregunta, ¿por este lado se escucha? Perfecto, amiga, se Sí, escucha ahí muy sí. bien. Entonces, por acá está la cosa. ¿Bien? A ver si podemos más adelante restablecer por el computador mejor. Y si no, por acá igual vamos. Sí, ya se te escucha bien. Perfecto. Bueno, nuevamente bienvenidas todas, todos, todos. Buenas tardes. Bienvenidas a este encuentro virtual de conversaciones acerca del feminismo decolonial, teniendo como invitada el día de hoy a nuestra maestra y muy querida Ochi Curiel. Este espacio se origina en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y dentro del programa de gestión popular permanente del Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico. Muchas gracias por acudir a este llamado, por estar aquí presente. Mi nombre es Brenda Blanco,
Osuna, que estaré el día de hoy moderando este espacio, junto a una de las mayoras que también merece un reconocimiento, una mención especial, mi compañera Dubis Cantillo, por ser una de estas mujeres que persisten y resisten desde nuestro territorio caribe. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estimada Dubis. Muchas gracias a esta joven feminista, uno de los grandes prospectos que va a garantizar la continuidad de este proceso. Cordial saludo, compañeras y hermanas. Quiero contarles que esta propuesta de Escuela Popular tiene un enfoque diferencial y prácticas restaurativas, donde impartimos talleres, charlas y diversas actividades que aportan herramientas para el desarrollo personal y comunitario, para la construcción de paz, generando entornos seguros y saludables para todos. Con movimiento amplio de mujeres del Atlántico, queremos compartirles los temas que liderarán el activismo durante este año. Yo quiero hacer una aclaración. ¿Quién carajo nos autoriza a hacer estos eventos? Quiero palabrear sobre el por qué un grupo de mujeres nos hemos propuesto transgredir el feminismo blanco, hegemónico, eurocéntrico, que domina y lidera nuestros procesos y apaga nuestras voces. Son las mujeres autorizadas a hablarnos de nuestros problemas y siempre tienen un cuento que narrarnos sobre nuestra vida y sobre nuestros procesos. Feminismo escuchado y premiado por toda la sociedad, especialmente en conmemoraciones de mujeres. Un feminismo que goza de privilegios y prestigio, y donde están las propuestas y las agendas de trabajo que tengan en cuenta a las subalternizadas y precarizadas. Es esa nuestra preocupación. Sin duda, en el feminismo y movimiento de mujeres se juegan relaciones de poder, jerarquías y hegemonía, que invisibilizan las voces de miles de mujeres y sus procesos, desconocidas gigantes, al decir de Silvio Rodríguez, que se la juegan en el día a día para afrontar el mal vivir de un proyecto de ciudad y departamento altamente excluyente, desigual y discriminatorio para la población y en particular para las mujeres. Modelo de ciudad maquillada con grandes obras de infraestructura, es el llamado desarrollo del concreto y el cemento, que desconoce que el bienestar integral de la población, que desconoce el bienestar integral de la población a partir de sus realidades territoriales. La pandemia COVID desnudó el modelo de ciudad y no se vislumbran políticas contundentes en Barranquilla, ciudad que registra el mayor porcentaje de personas que manifiesta que algún momento, aquí a nivel del territorio neto, que en algún momento algún miembro de su hogar pasó hambre por falta de recursos. Nos está diciendo que el 33% de las personas a diciembre en pandemia pasaron hambre. En la localidad metropolitana, 43.5% de personas en una encuesta que hizo Barranquilla Cómo Vamos pasó hambre. En el suroriente, un 34% de personas pasó hambre, lo cual quiere decir que la seguridad alimentaria está a la orden del día. Las mujeres tenemos que sentipensar y actuar rompiendo el espíritu de grupo y de gueto. Trabajar por agendas de buen vivir que atiendan las voces demandas de la diversidad de mujeres que habitan nuestro territorio. Es la razón del atrevimiento de invitar a personas como Ochi Curiel, feminista decolonial, para nutrir y alimentar nuestro quehacer comunitario y social, nuestro quehacer comunitario, social y político, entendiendo que el ejercicio empírico y teórico deben retroalimentarse continuamente. No, ni tanta habladuría, como nos dicen las compañeras, bla, bla, mientras las mujeres se mueren de hambre y no tienen internet para conectarse. Ni empirismo ciego que menosprecia la teoría y su importancia en estos procesos de reflexión para la acción emancipatoria. En senderos con más sombras que luces, pero la búsqueda de esas luces nos permiten hacer caminos al andar. Brenda. Muchas gracias, Dubis. Creo que es también importante que en este escenario mencionemos que Colombia cierra el 2020 con una de las conquistas en el escenario pues democrático, que ya bien sabrá mencionar Ochi, que hace parte también de estos escenarios del marco de la modernidad, pero que sin duda obedece también a una conquista del movimiento social de mujeres en Colombia, que la aprobación de la paridad de género en la conformación de las listas es todo un hito para la democracia y para la profundización de esa democracia, que en última es también una apuesta por la contradicción de esa política también hegemónica.
La idea es que la plancha que presenten los partidos sea conformada tanto por hombres como por mujeres de manera intercalada. Esta es una de las mayores conquistas recientes, definitivamente en el marco del Congreso de la República, pero también es un avance en clave de materia de equidad de género y de renovación política. Respecto al tema, de parte del Movimiento Amplio de Mujeres desde el Atlántico, desde Barranquilla, y bueno, yo me encuentro en Puerto Colombia, un municipio del Atlántico, se ha venido realizando acciones jurídicas, activismo, y se iniciará una escuela de formación política para las mujeres desde el territorio. Nosotros creemos que esta noción todavía de ruptura del techo de cristal sigue evidenciando la hegemonía de ciertos feminismos que le apuestan a la participación política de las mujeres, pero que incluso aún no se reconocen que hay mujeres por debajo de este techo de cristal. Y que es importante seguir interpelando, que es importante seguir cuestionando también la actividad política de las mujeres y dentro de estos nuevos feminismos en nuestro país y en la región. Estimada. A partir de la abrumadora cifra de 630 feminicidios en Colombia en el 2020, las organizaciones feministas en juntanza, a través de la plataforma Estallido Feminista Nacional, nos hemos declarado en luto nacional por feminicidio, a término indefinido, e invitamos a la mayor cantidad de personas a sumarse a esta acción de duelo colectivo. Si por la muerte de un ministro de guerra se decretaron 3 días, por las 60-30 muertes por violencia feminicida durante el 2020, ¿cuántos días de luto vamos a tener? La respuesta a nivel oficial, ninguna, porque a este gobierno no le importan estas muertes, no le importan los cuerpos de mujeres, ni reconocerlo como lo que son, ni investigarlo, porque ya conocemos las famosas rutas de atención que son completamente omisivas, ni prevenirlo. Por eso nosotras mismas declaramos nuestro luto, y es un luto indefinido que recordaremos el 8 de cada mes, hasta que se tomen medidas efectivas y los feminicidios dejen de ser un paisaje normal y natural. Cuando como humanidad comprendamos que los holocaustos deben ser llorados en la misma medida los unos que los otros, quizás podamos igualar a la población y no discriminar respecto al mismo dolor que sentimos. Las mujeres históricamente hemos sido las víctimas del genocidio sexualizado más antiguo que la humanidad ha podido experimentar, y hemos sido las víctimas por las que menos se ha llorado. Nos gustaría poner en contexto, Ochi, y a las demás compañeros que están unidos en este momento, que la Escuela Popular Permanente es una apuesta en común que hemos encontrado distintas organizaciones, colectivas y demás de mujeres que conforman el Movimiento Amplio y Social de Mujeres en el Atlántico. Dentro de los procesos que ya venían adelantando estas organizaciones o estas colectivas, pero como una estrategia en común de empoderamiento comunitario, de liderazgo de escuelas populares, realizando diagnósticos, acercamientos a las comunidades y entregando herramientas para identificar, prevenir y erradicar las violencias basadas en género y otros tipos de violencia que se manifiestan en el territorio, en los cuerpos de las mujeres, pero también en los cuerpos de las disidencias y de las personas históricamente excluidas. Finalizamos declarando que a nivel local y regional nos hemos declarado en Escuela Popular Permanente, y a nivel nacional nos sumamos al grito del estallido feminista nacional, al luto nacional por feminicidios en Colombia y a la declaratoria de emergencia nacional por la crisis humanitaria debido a la violencia machista, pero también a la violencia política y a todos estos tipos de violencia que parecieran ser endémicas en la sociedad colombiana y que una y otra vez está costando la vida de las mujeres, de esas disidencias y de esas personas históricamente excluidas dentro de la matriz de opresión. Querida Dubis. En esta ocasión hemos denominado este encuentro virtual Feminismo de Arbia Yala. Hoy vamos a conversar, yo más bien diría, vamos a escuchar a la maestra Ochi Curiel, que nos va a hablar sobre feminismo decolonial, teniendo como invitadas compañeras, o sea, en el marco de todo este proceso que vamos a hacer de escuchar otro feminismo, vamos a escuchar los feminismos decoloniales, comunitarios, o sea, todo tipo de feminismo, porque queremos nutrir nuestro quehacer comunitario con otras voces
y tratar de construir nuestro proceso a partir de nuestras especificidades aquí territoriales. Por eso estamos invitando a las compañeras y que esto no va a ser la primera vez, sino que se trata de crear esta escuela permanente de algún nivel. Tenemos que ir a los sectores populares a elevar esos niveles de conciencia sin imposiciones, entendiendo que no estamos frente a unos recipientes vacíos, sino que son mujeres que también tienen sus propios saberes y de las que tenemos que aprender mucho, porque realmente nosotros colonizamos esos espacios cuando llevamos una teoría y unos conceptos que a veces, no a veces, sino siempre están alejados de la realidad de estas mujeres que son las que se afrontan los problemas del buen vivir diario. Bueno, y con esta introducción un poco extensa, queremos también manifestar un poco las reglas de participación, advirtiendo, confiamos también en que cada una de las personas que están aquí presentes son también, o asumen la autorregulación también dentro de la participación, un espacio virtual y pues que los tiempos, digamos, hay que utilizarlos a través de estas herramientas. En ese sentido, como bien lo decía Duy, la idea es que podamos tener una conversación principalmente de la palabra de el día de hoy, donde la idea es que podamos también nosotros participar a través de preguntas mediante el chat o levantando la manito por aquí, y vamos a tener un espacio para que se pueda hacer este diálogo, este intercambio también, o esta retroalimentación. Entonces, en ese sentido, los invitamos y las invitamos a permanecer, por favor, con los micrófonos en silencio, con las cámaras apagadas, para optimizar también las conexiones, porque en algunos lugares, como donde yo estoy, la conexión a veces es un poco intermitente. Entonces, también les solicitamos, por favor, el mayor respeto al uso de la palabra y en las intervenciones, que tengamos la mayor amplitud también para escuchar, para ser escuchados. Pedimos también no intervenir mientras las otras personas estén hablando, por eso es importante solicitar la palabra y esperar hasta que se les dé como ese espacio para participar. La idea es irnos por lo menos hasta las 3:50 para abrir este espacio de intercambios y finalizar luego con una intervención de cierre de Ochi Curiel. Por otro... En el sentido, es importante también que tengamos en cuenta algunas señas de participación de las que nosotras hemos hecho uso con mucho cariño. No se trata de acallar a nadie, sino que estas señas puedan ser utilizadas. Por ejemplo, pueden encender la cámara para hacer esta seña, y la idea es que cuando algo nos encante, nos guste de lo que se está diciendo, ponemos las manos arriba y las agitamos así. Cuando nos guste, pulgar hacia arriba. Cuando no nos guste, pulgar hacia abajo. Cuando lo rechacemos, no estemos de acuerdo, una X con los brazos. Cuando creemos que la persona está haciendo un uso extensivo de la palabra y una y otra vez volviendo al mismo punto, entonces hacemos esto para avanzar. Ojo que no es con el sentido de acallar, sino con el sentido de optimizar esta herramienta virtual que hoy tenemos. Entonces, a continuación, Duis presentará a nuestra maestrosa invitada. Vamos a presentar la hoja de vida de la maestra Ochi Curiel. Nació en República Dominicana y actualmente vive en Colombia. Doctora y magistra en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Educación Superior. Mención Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica. Madre y maestra, es docente, investigadora de la Universidad Nacional y Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, Colombia. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, y de la Tremenda Revoltosa, Batucada Feminista. Es también cantautora, activista del movimiento lésbico-feminista, antirracista, del feminismo autónomo y del feminismo decolonial. Tiene varias publicaciones en las que se destaca su libro La Nación Heterosexual, Análisis del Discurso Jurídico y el Régimen Heterosexual, desde la Antropología de la Dominación en el 2013. Ha sido coeditora de varios libros y ha escrito
varios artículos en los que articula desde una perspectiva de colonial los análisis del racismo, el etéreo, sexismo, el clasismo y todos los sistemas de dominación. Ha obtenido varias becas por excelencia académica y fue reconocida por su excelencia en la docencia por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, que no es cualquier cosa, la universidad más importante y prestigiosa del país. Excelente estudiante. Te felicito, Ochi. Y por el mayor promedio académico en el doctorado de Antropología Social de la misma universidad, que no es cualquier cosa. Bueno, ahora sí, Ochi, vamos a, le vamos a hacer la pregunta a Ochi Curiel. Ochi, tienes una hora para que nos hagas una reflexión sobre algunas cosas que son importantes para nosotros. Bueno, pero antes de la pregunta, primero quiero saludar a todas las personas conectadas aquí, porque es increíble, hay 64 personas conectadas a este proceso de escuela, que me parece una propuesta maravillosa. Sobre todo porque articula muchas organizaciones, ¿no? O sea, en este momento donde el individualismo capitalista neoliberal nos sostiene en esta cosa de que tenemos que salvarnos solas, encontrar articulaciones y coaliciones de este tipo yo creo que es una cosa maravillosa. Entonces, gracias por la invitación. Además, yo creo que me conecto mucho con la historia de ustedes porque también soy del Caribe. Y por otro lado, quería decirles que debajo de mí hay una construcción y van a escuchar probablemente algunos martillazos, lo siento, no puedo hacer nada, pero espero que me escuchen bien. Así que eso por ahora. Bueno, Ochi, queremos que nos digas algo sobre qué es el feminismo decolonial, feminismo descolonial, que parece que fuera la misma cosa, pero según Karina Ochoa no es la misma cosa. El contraste con el feminismo hegemónico, colonial, entonces, ¿qué es la colonialidad, el colonialismo? Que nos hables del patriarcado, de la raza, del racismo, de la racialización, el sexo, el género, el Estado y la institucionalidad. No sé si te repito. Te repito. Para el feminismo. Licenciado Ochi. Tienes el micrófono silenciado, Ochi. Ay, Dios mío, esos deben ser los martillazos que tenemos allá abajo. Mire, quería preguntarle si puedo compartir pantalla, si me ponen de moderadora, para yo pasar un pequeño PowerPoint que es, que yo creo que es más didáctico y no solamente mirarme a mí. Ah, sí, ya puedo compartirla, perfecto. Entonces, vamos a ver. Quiero saber si le están viendo. Sí, claro, Ochi, se te ve perfecto. Sí, claro, sí se escucha. Perfecto. Entonces, miren, yo voy a hablar de lo que es el feminismo. Voy a tomar un tiempo largo, ¿no? Porque todas esas preguntas que me hace Yubi son muchas cosas, pero más o menos están aquí. Para que ustedes sepan cuál es la propuesta del feminismo decolonial y de dónde viene el feminismo decolonial. Cuando me estaban presentando, hablaron del grupo del GLEFAS, ¿no? Del Grupo Latinoamericano de Acción y Formación Feminista GLEFAS. Y es importante porque es precisamente en este lugar, que es un colectivo transnacional que tenemos compañeras, activistas y pensadoras de muchos países, donde hemos más o menos construido lo que es el feminismo decolonial. Nosotras somos pioneras en eso, ¿no? Y eso es importante porque en general el feminismo blanco está acostumbrado a pensar que los grandes paradigmas, las grandes teorías, las grandes propuestas vienen de gente blanca. Y resulta que esta propuesta de feminismo decolonial surge aquí en Abya Yala, y Abya Yala porque es el nombre que los Kuna, los pueblos Kuna que están entre Colombia y Panamá, le pusieron a este continente antes de la colonización. Entonces, en vez de decir América Latina y el Caribe, nos gusta decir Abya Yala como una forma de reconocer ese nombramiento, ¿no? De colonial. Eso. Entonces, hay una cuestión que yo voy a proponer aquí y voy a ir explicando parte de las preguntas que la compañera hace, ¿no? ¿Qué es el feminismo postcolonial? ¿Qué es el feminismo decolonial? ¿Cuáles son las fuentes principales? Etcétera. Entonces, ustedes van a ver que el feminismo decolonial recoge en gran parte lo que son los postulados de
feminismos críticos que ha habido en el continente, ¿no? Como el feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo comunitario, etcétera, y obviamente complejiza muchos de los análisis de las acciones políticas que han tenido estos feminismos, y además se articula también a una propuesta muy interesante que han hecho intelectuales de esta región, que es el giro decolonial. Entonces yo voy a explicar cada cosa en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando a mí me pregunta qué es el feminismo decolonial, yo digo estas palabras que me encantan. Uno, que es la recuperación. ¿Por qué la recuperación? Porque el feminismo decolonial recupera pensamiento que ya nosotras, como activistas del feminismo antirracista, del feminismo popular, del feminismo comunitario, ya veníamos haciendo hace mucho tiempo, pero además recupera saberes fundamentales de los territorios, a propósito de una de las intenciones políticas que ustedes tienen. Y eso de nuestros pueblos, tantos afros, campesinos, etcétera. O sea, es recuperar parte de los conocimientos, de las prácticas que el colonialismo y la colonialidad posterior pues no, nos había quitado para deshumanizar y quitar nuestra dignidad, ¿no? Por tanto, implica un desenganche de ese síndrome colonial que hemos tenido en nuestras cabezas, todo el mundo, no solamente las élites de nuestros países, sino nosotras mismas como mujeres, como feministas, como comunitarias, vamos repitiendo cosas, ¿no? Porque la naturalizamos en esa lógica del proceso colonial. Por tanto, también es un reconocimiento, y es un reconocimiento porque como no han quitado la dignidad históricamente a nuestros pueblos, tenemos que reconocernos, reconocer la producción de nuestros pueblos, ¿no? En ese sentido, para mí, el feminismo decolonial es un proceso restaurador, y es restaurador de lo que acabo de decir, de la dignidad que nos han quitado durante mucho tiempo. Y obviamente, como feminista, esto significa que aquellas que venimos, inclusive bebiendo ese feminismo blanco, hegemónico, ahorita voy a explicar lo que eso significa, pues ha implicado, digamos, una revisión de los postulados políticos, de las prácticas políticas, de las teorías inclusive que sustentan, digamos, parte de la teoría feminista y que vamos repitiendo como papagayo, ¿no? Como, qué sé yo, el empoderamiento, que es una palabra que todo el mundo usa, pero que significa el empoderamiento, ¿no? Cuando en general la gente afro, popular, etcétera, no se piensa sola, se piensa en comunidad, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos crítica a ese feminismo blanco que ahorita voy a abordar un poco después. Entonces, voy a empezar, ya empecé, por las fuentes principales, ¿no? Del feminismo decolonial. Como yo les decía, son esas posturas críticas del feminismo, y lo vamos a ver ahora, y también la opción de colonial o el giro de colonial. Fíjense, el nombre y la propuesta de feminismo de colonial se lo debemos a María Lugones, que fue una argentina, la perdimos el año pasado, tristemente, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, pero que allá se definía como una mujer de color. Allá, en Estados Unidos una mujer de color no solamente se define por el tema del color de la piel, sino fundamentalmente por la ancestralidad. Por ejemplo, tú puedes ser un poco blanca, pero tienes una abuela negra y eres una mujer de color. Pero también se define a partir de la diáspora, es decir, gente que ha migrado, por ejemplo, de países del sur a Estados Unidos, de Asia hacia Estados Unidos, también se consideran una mujer, mujeres de color, porque la relación es en torno a lo que es la supremacía blanca, ¿no? Y la supremacía blanca, lo hemos visto, está casi sintetizado en Donald Trump y en todos esos fascistas que se creen, digamos, los dueños de ese país. Entonces, María, pues, trabajó mucho tiempo sobre el tema de género, de raza, la colonización, muy articulada a lo que fue el movimiento de mujeres de color en Estados Unidos y también los feminismos que se llamaron del tercer mundo, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos de María que lo pueden buscar, por ejemplo, colonialidad de género, hacia un feminismo decolonial, etcétera, que ella explica muy bien por qué ella entiende que es importante a una serie de críticas que le estábamos haciendo al feminismo hacía mucho tiempo, no desde la academia solamente, también desde la academia, pero fundamentalmente desde las acciones políticas, fundamentalmente desde estos feminismos críticos, ¿no? Entonces les invito a leer a María porque es de alguna manera nuestra madre
teórica y política para pensar el feminismo decolonial, lo cual no quiere decir que nosotras no lo estábamos pensando, pero María nos dio las herramientas como conceptuales para llamar a eso feminismo decolonial, ¿no? Entonces, una de las fuentes fundamentales del feminismo decolonial somos nosotras, es decir, las afrofeministas de esta Vía Yala que desde los años 70 y 80 empezamos a abordar que no era posible, y esto a partir de nuestras propias experiencias, solamente pensar el género como aquello que aglutinaba a las mujeres, ¿no? Sino que empezamos a hacer una interconexión entre las experiencias de sexo, género, de raza y clase, que en ese momento, ahora está de moda la palabra interseccionalidad, pero en ese momento le estábamos llamando variables codependientes, situaciones de opresión o experiencias de opresión interconectadas, ¿no? Todo esto articulado a una experiencia de la memoria larga, ¿no? Que tenía que ver con, o que tiene que ver con la historia del colonialismo y la esclavitud, y que obviamente eso ha tenido impacto en nuestras vidas, ¿no? Ha tenido que ver también, o uno de los aportes que el feminismo decolonial recoge de nuestra experiencia es cómo hemos recuperado las luchas y las resistencias ancestrales para poder también, digamos, colocarnos en una lucha actual y una resistencia actual, ¿no? Desde nuestras abuelas, desde nuestros abuelos, los conocimientos, las luchas de los cimarrones, de las cimarronas, etcétera, todo eso ha sido clave, ¿no?, para el feminismo decolonial. Y el otro elemento, son muchos, pero digamos, solamente voy a decir algunos. El otro elemento que nosotras como feministas decoloniales y que hemos sido parte de las afrofeministas es visibilizar el racismo dentro del feminismo, porque ustedes saben que la mayoría de las feministas hegemónicas, blancas y blanca mestiza, clase media, o sea, tienen una serie de privilegios y obviamente el tema del racismo en general nunca es tocado, ¿no? Como que pareciera que eso es un asunto solamente de la gente negra. Y una de las luchas que nosotros hemos hecho en el feminismo es precisamente visibilizar el racismo dentro de ese feminismo y también en aquellos movimientos, por ejemplo, mixtos, afros, también visibilizar el sexismo que había ahí. Obviamente que todo esto está articulado también al tema de clase. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de la gente negra pues está ubicada en los lugares más subordinados, digamos, de la escala social en términos del acceso, digamos, a una serie de cuestiones materiales como la educación, la salud, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esos fueron elementos claves, son muchos más, pero son elementos claves que nosotras, ya en los años 70 y 80, empezamos a colocar como críticas al feminismo hegemónico que solamente pensaba que todas las mujeres estábamos solamente afectadas por el tema de, digamos, del género, ¿no? De la subordinación por el hecho de ser mujeres. Al mismo tiempo, y fíjense que yo primero pongo a las afrofeministas del continente antes de las afroamericanas, aunque estas son las más famosas, porque precisamente la geopolítica empieza a colocar el saber de algunas y de algunos y de algunes, ¿no?, por encima de otro, uno de ellos Estados Unidos, como sabemos que es el centro del imperialismo a nivel general. Incluso en aquellos, este martillo me va a poner loca, espero sobrevivir. A pesar de que, por ejemplo, estas compañeras del Black Feminist, de lo que hoy se llama el feminismo negro, pues la mayoría también era subalternizada, pero sin embargo, en este continente son las que más se conocen, más que la producción misma de muchas de las negras que viven aquí. Entonces, en esa misma etapa, ¿no? También las compañeras que están aquí, ahí vemos a Angela Davis. Ah, bueno, yo no le presenté las anteriores, que es muy importante. A mí me gusta poner los rostros. Aquí en la esquina está Leila González, que para mí es una de las mayores pensadoras afrobrasileñas, ya murió de cáncer hace unos años, que empezó a hablar de esa interconexión, ¿no?, de las experiencias de raza, sexo, clase, etcétera. Abajo tenemos a Sergio Galván, de Dominicana, que fue una compañera con la que yo empecé y empezamos a hacer también antirracismo allá. Está debajo Sueli Carneiro, una gran activista también brasileña, Mara Vivero, de aquí de Colombia. Estoy yo, Yurema Bernegue, es decir, todas estas compañeras estábamos produciendo y haciendo activismo al mismo tiempo en relación a estos temas.
Entonces les decía que una de las cosas que hemos aprendido las feministas decoloniales del Black Feminism de Estados Unidos es precisamente la experiencia como una fuente de conocimiento. Es decir, ese conocimiento que se va produciendo, que Patricia Hill Collins, que es la que está aquí abajo, le llama el standpoint, es decir, el punto de vista de las mujeres negras, porque lo que se sugiere es que nuestra propia experiencia da posibilidad de teorizarla, ¿no? Para poder entender la complejidad de esas interrelaciones, ¿no? También estas compañeras hablaban del entrecruzamiento de las opresiones de raza, de clase, de sexo, de sexualidad. Aquí yo tengo algunas palabras en portugués, era que estaba traduciendo, pero no me dio tiempo a terminar. Hay muchos conceptos, ¿no?, que expresan esa imposibilidad, digamos, de separar las opresiones en muchas de las compañeras, compañeres, compañeros del mundo, ¿no? Y en ese sentido, cómo hay una invitación a una lucha colectiva, a una lucha simultánea en torno a esas opresiones, ¿no? O sea, una de las cosas que no hacemos es precisamente pensar que, por ejemplo, la lucha de las mujeres es solamente de las mujeres, o la lucha del racismo es solamente de la gente negra, o la lucha por la heterosexualidad normativa contra la heterosexualidad normativa es solamente de la gente de la disidencia sexual. O sea, nosotros pensamos en una realidad mucho más compleja, y es que estamos comprometidas con derribar todo tipo de opresión, ¿no? Y esa es una de las cosas que le debemos al feminismo negro. Un proyecto de liberación no se puede pensar solamente desde un sujeto particular, ni desde las mujeres, ni de la gente afro, ni de la gente indígena, etcétera, ¿no? Pero hemos aprendido muchas cosas. Yo no voy a dar muchos detalles sobre esto porque es mucho material, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, mientras las mujeres blancas piensan que la violencia es un asunto intrafamiliar, la gente que está afectada por el racismo y el clasismo, por ejemplo, piensa la violencia mucho más complejo, en el sentido de que no solamente es víctima de la violencia sexista, sino también de la violencia racista, que no solamente se da en el hogar, sino que también se da en las estructuras como el Estado, como la policía, etcétera, ¿no? La otra cosa, que es un concepto que todavía las feministas blancas siguen utilizando, es el concepto de la división sexual del trabajo. Es decir, el concepto de división sexual del trabajo se pensó diciendo, las mujeres están en el espacio privado y los hombres están en el espacio público, ¿no? Siempre preguntamos, tanto la del Black Feminist como también las afrofeministas, de cuál mujeres están hablando, porque resulta que las colonizadas, desde, por ejemplo, las esclavizadas, no estaban en el espacio doméstico siendo mujeres frágiles, estaban en las plantaciones, igual que los colonizados hombres, ¿no? Y además, el espacio doméstico para muchas comunidades no es el espacio doméstico de la casita íntima, el hogar, etcétera, sino que es una cosa mucho más comunitaria, como pasa en muchos de nuestros pueblos. Entonces, por eso ampliamos este concepto de división sexual del trabajo a la división racial y social del trabajo. Inclusive, hay muchos análisis que se hacen, por ejemplo, desde estos feminismos, que es mientras las feministas blancas están dando conferencias sobre el feminismo y la división sexual del trabajo, quién es que le está lavando los calzones, quién le está fregando los platos, etcétera, generalmente son mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres populares, ¿no? Entonces, por eso ampliamos también ese concepto. En fin, hay muchas cosas y bueno, retomamos la espiritualidad como centro, digamos, de la política. No es espiritualidad judeocristiana que lo impuso el colonialismo, sino una espiritualidad a partir de una cuestión ancestral, ¿no? En ese sentido, también cuestionamos esta palabra horrorosa que se ha inventado el feminismo blanco, que es el concepto de sororidad, que yo sé que a ustedes le va a causar impacto. Sororidad viene de la palabra sor, es decir, de hermandad, ¿no? Y esa palabra la utiliza el feminismo blanco asumiendo de que todas las mujeres deberíamos hermanarnos en términos de acabar con el patriarcado. Pero el mismo ejemplo que yo le acabo de poner, ese hermanamiento no deja muchas veces ver las relaciones de poder
que hay entre mujeres, ¿no? Esas relaciones de poder que están atravesadas por el racismo, por el clasismo, por el nacionalismo muchas veces. Entonces nosotras no creemos en una sororidad basada en identidades, en este caso por ser mujeres, ¿no? Sino que tendría que ser solidaridades con base a proyectos políticos. Y lo que ha hecho el feminismo blanco es precisamente reproducir la lógica del racismo en términos de lo que entienden, tienen que pensar, hacer, etcétera, aquellas otras mujeres que consideran como las otras, ¿no? Las negras, las indígenas, las campesinas, las populares, etcétera. Bueno, de otra fuente importante que nosotras retomamos de son los aprendizajes de compañeras indígenas, ¿no? Aquí yo pongo algunas solamente que están, han estado más cerca del CLEFAS, pero sabemos que en Colombia también hay muchas de esas, ¿no? Aquí arriba tenemos a Claudia, Aura Cume, perdón, es una compañera que ha trabajado mucho, por ejemplo, cómo el género se impuso a las comunidades indígenas, porque antes eso no existía, sino que fue colocado en un proceso de larga duración, ¿no? Ella utiliza mucho el libro del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde ella explica cómo se fue, que antes de la colonización eso no existía y por tanto se fue imponiendo el género pensado como el binario entre hombres y mujeres, donde se asume la mujer como más débil y los hombres no sé qué, y eso fue a partir de la experiencia colonial, ¿no? Tenemos debajo nuestra compañera Gladys Zul, que lo que ella ha trabajado fundamentalmente es cuál es la idea de comunidad que muchas comunidades, en este caso de Guatemala, sobre todo mayas, ¿no? Las mujeres ahí tienen un poder determinado que el feminismo blanco nunca ha visto, ¿no? En términos de las negociaciones que todo el tiempo está haciendo, no solamente con los hombres, sino también con el Estado y la lógica capitalista. Más abajo tenemos a Lorena Capnal, también de Guatemala. Fíjense que nosotros hemos aprendido mucho de las guatemaltecas. Lorena es una compañera Xinga, que es uno de los pueblos indígenas que están en la montaña de Guatemala, donde ella habla, por ejemplo, de la heterosexualidad cosmogónica. Y lo que ella quiere decir ahí es cómo inclusive los pueblos indígenas se han inventado que toda la cosmogonía indígena guatemalteca está basada en la complementariedad, ¿no? Y que los hombres son complementos de las mujeres, las mujeres complementos a los hombres. Y ella lo que dice es, eso es una como visión que se ha creado desde la lógica colonial, que han reproducido obviamente mucha gente indígena, para no asumir de que en las comunidades indígenas hay violencias y que además asuman la heterosexualidad como parte del régimen político, ¿no? Enfrente está, arriba está Julieta Paredes, que es la iniciadora, digamos, de lo que se llama el feminismo comunitario. La propuesta del feminismo comunitario fundamentalmente es tomar la comunidad como el centro de la política, no solamente las personas individuales, esa comunidad que tiene que implicar una serie de alianzas, pero a la vez una visibilidad, digamos, de las relaciones de poder que ahí se establecen, ¿no? O sea, el feminismo comunitario no es, digamos, el ideal del feminismo, pero es una propuesta que apunta a la comunidad precisamente frente a esta lógica individualista que yo le decía hace un momentito. Debajo está Silvia Rivera Cusicanqui, que es una pensadora de origen aymara de Bolivia, que también, digamos, ha aportado muchísimo a pensar una propuesta anticolonial, pero además ella tiene una práctica política muy interesante desde el taller de sociología oral, por ejemplo, donde la oralidad se toma como el centro del saber, no tanto la escritura, ¿no? Y es un proceso muy interesante que también tiene. Es decir, que muchos de los aprendizajes del feminismo decolonial también deviene de estos aprendizajes que hemos tenido de las compañeras indígenas, sobre todo el énfasis que hacen en cómo el territorio es el lugar central de las luchas y cómo la comunidad tiene que seguir siendo, digamos, un elemento central para nosotros. Bueno, por otro lado, algunas de nosotras vienen de lo que se llama la corriente autónoma latinoamericana, que surge en los años 90. Los años 90, recuerden que es cuando entra el neoliberalismo con toda a la región, ¿no? No es casual que, por ejemplo, en Colombia y en muchos países se hicieran constituciones, y de eso se trata mi libro, en esta década,
porque lo que se quería era, o sea, ya las luchas indígenas y negras pues estaban ahí, ¿no? Y muchos pueblos indígenas demandando el reconocimiento, y además se necesitaba una estabilidad política para que el mercado entrara con toda, ¿no? Entonces, esta década es muy importante porque además se hacen los estados nacionales multiculturales, pluriculturales, etcétera, pero otra cosa que va sucediendo a la par, ¿no? Es que empieza, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, lo que nosotros hemos llamado el fenómeno de la OGenización. Es decir, ya no existían tantos movimientos sociales, sino ONGs. Y las ONGs lo que son es una especie de híbrido entre el Estado y la... y los movimientos sociales, o sea, no son ni movimientos sociales ni tampoco son estados, pero funcionan a través de la cooperación internacional. En ese momento no teníamos la complejidad que lo decíamos ahora, pero una de las cosas que sí decíamos cuando surgió esta corriente es cómo estaba habiendo una dependencia política y económica de las políticas del desarrollo, ¿no? De la ONU, del Fondo Monetario Internacional, de la USAID, es decir, de las políticas globales que colocaban a los países del tercer mundo mucho más en la periferia a partir de la lógica de la desigualdad, ¿no? Eso conllevó entonces a un proceso de institucionalización de los movimientos sociales, lo que nosotros hemos llamado como autónomas la tecnocratización, es decir, ya muchas de las feministas, y esto no solamente sucedió en el feminismo, sucedió mucho en muchos movimientos sociales, ya no eran las compañeras que tenían, digamos, una posición radical, sino que se convirtieron en tecnócratas. Y eso lo vemos hoy cada vez más, ¿no? Y no solamente en el feminismo, casi en todos los movimientos sociales hay una tecnocracia de los derechos humanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esta imposición general de los derechos, es decir, es como si los derechos fuera la matriz civilizatoria que tendríamos que tener como proyecto de liberación. Y sabemos muy bien que los derechos es una, si bien es un campo de disputa, pues es formulada también por la lógica colonial, ¿no? O sea, yo tengo derecho a, en función de la lógica del ciudadano que creó precisamente Europa, ¿no? ¿Y quién es el ciudadano? Pues el ciudadano es el hombre, es el católico, es el padre, es el heterosexual, etcétera. Y todos los demás, y todas las demás, y todos los demás, tenemos que aspirar a ser como eso, ¿no? No me voy a detener, eso es una cosa muy larga, pero esto es para que empecemos a desnaturalizar lo que es el tema de los derechos humanos. Y hay que estudiar de dónde vienen los derechos humanos. Es precisamente cuando Estados Unidos se hace imperio, y entonces hay una lógica de cómo funcionar en función de los derechos humanos, frente, por ejemplo, al Estado, que es una de las instituciones jurídicas más racistas y más sexistas, más patriarcales, ¿no? Y eso se lo dejo ahí como de tarea, ¿no? Pero es un tema que hay que abordar profundamente. Por eso, cuando nosotras surgimos en los 90, fuimos autónomas de los Estados, de las ONGs, de la cooperación internacional, éramos autogestionarias, somos todavía, yo me considero autónoma desde el punto de vista político, etcétera, ¿no? Entonces, y aunque esté en la academia, por ejemplo, mi acción política no está en la academia. Yo siempre digo que en la academia yo lo que hago es trabajar y me pagan por eso, ¿no? Pero mi trabajo fundamentalmente político está en el GLEFAS y está en la Tremenda Revoltosa, que es mi lugar, digamos, para producir pensamiento y para hacer acción política. Algunas de nosotros también hemos, como feministas decoloniales, hemos tomado en consideración la propuesta del feminismo materialista francés. ¿Qué es lo que quieren, han dicho, digamos, estas mujeres? Que, por ejemplo, mujer no se define con base a una identidad, como ha dicho toda la teoría feminista, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a talleres sobre feminismo y decimos, ¿qué es una mujer? Entonces hay una lista de cosas que dicen, ah, la mujer es débil, la mujer es no sé qué, trabaja no sé cuánto, está teniendo el trabajo de cuidado, eso es cierto, ¿no? Pero aquí lo fundamental es la materialidad de eso. No es solamente es, mujer es una construcción social y hay que quitarnos la biología como un determinismo biológico. No, eso lo sabemos, eso ya es el ABC del feminismo. Pero hay una cosa muy importante, es cómo entonces definimos las mujeres como clase. Es decir, mujeres como clase quiere decir que hay un grupo de personas, que esas que hacen ese trabajo, ¿no?
que está, son apropiadas de su trabajo. Es decir, hay muchas compañeras, sobre todo las más empobrecidas, que hacen el trabajo doméstico, que no se les paga porque se asume que es natural que las mujeres hagan ese trabajo, ¿no? Eso significa la apropiación, porque si fuera explotación, se le pagara un salario, aunque sea mínimo, o digamos irrisorio, pero por lo menos ella recibe algo, ¿no? En el caso de muchas mujeres, que es la mayoría, con el trabajo del cuidado, pues ya son apropiadas porque nunca reciben un salario, ¿no? A eso se refiere, digamos, el análisis materialista sobre el concepto de mujer como clase o hombre como clase, en este caso son en general los que se apropian de ese trabajo, ¿no? Y obviamente el otro elemento clave, muy importante, sobre todo para nosotras como lesbianas feministas antirracistas, es pensar que la heterosexualidad, creo que Brenda lo dijo al principio, no sé quién, o Dubis, no sé, no me acuerdo cuál de las dos, la heterosexualidad para nosotros no es una opción sexual más dentro de una diversidad. La heterosexualidad es un régimen político. ¿Qué quiere decir eso? Que la heterosexualidad está en todas partes. Está en el Estado, está en la economía, está en las relaciones, está en la cama, está en todo. O sea, no se limita a la lógica del deseo de la pulsión sexual, sino que toda la vida está atravesada, digamos, por ese régimen político. Le pongo solamente un ejemplo. Váyase a la Constitución del 91, que fue mi trabajo de tesis de maestría, que salió el libro después, y la Constitución de 91 sigue pensando a los hombres y mujeres como complementarios y únicos en la vida. Es decir, no aparece ni trans, ni lesbiana, ni gay, nadie que no fuera hombre y mujer, que son complementarios. Además, la mujer definida como dependiente del hombre, el hombre definido como proveedor, ¿no? Eso es parte de la heterosexualidad, no solamente el tema del deseo, ¿no? Pero eso lo vemos, por ejemplo, en el conflicto armado colombiano, cuando está la guerra y las violaciones que suceden en la guerra hacia muchas mujeres, sobre todo indígenas, populares y campesinas, es parte de la heterosexualidad, ¿no? Porque en la heterosexualidad se piensa que las mujeres pertenecen a los hombres, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en parejas lésbicas o gays, etcétera, también se reproduce ese modelo, en el sentido de parecería que hay una persona con el poder y otra que tiene que ser también subordinada. Entonces también eso retoma el feminismo decolonial. Obviamente nosotros hacemos un análisis mucho más complejo, y es que sostenemos que la heterosexualidad fue impuesta desde el mismo momento colonial, ¿no? Y eso, yo siempre remito a la gente a las leyes de Burgos de 1512, porque ahí se ve perfectamente cómo los colonizadores le empezaron a imponer, por ejemplo, a las indias y a los indios a nivel general, que se vistieran, es decir, la lógica de la moralidad, que además tenían que casarse, eso es parte de la heterosexualidad. Además, las mujeres tenían que servirle a los hombres, eso es parte de la heterosexualidad. O sea, eso empezó, y está escrito, no me lo estoy inventando, precisamente en épocas de la colonización, porque parece, eso remite a que entonces, antes de la colonización, pues esta lógica no existía, sino otro tipo de relación, digamos, de relaciones sociales, ¿no? La otra fuente importante para nosotros es el feminismo poscolonial, que el feminismo poscolonial viene fundamentalmente de la India, desde lo que se llama el pensamiento poscolonial, y esto tiene que ver con que, o sea, la diferencia entre los poscolonial y decolonial tiene que ver con un asunto de temporalidad y de énfasis en el tipo de saberes que produce, ¿no? Por ejemplo, la India, muchos países de la India, de África y de Asia, lograron su independencia de las metrópolis europeas en los años 40, 50 y 60, ¿no? O sea, muy reciente. Este continente de Abya Yala logró su independencia mucho más. O sea, la colonización aquí empezó en 1492, por tanto, las independencias fueron mucho más de larga data, ¿no? Entonces, eso es un asunto importante, porque cada vez que el pensamiento postcolonial habla del colonialismo o de la descolonización, toma en consideración la experiencia de estos países, ¿no? Donde
se empezó más tarde la colonización y la descolonización también, la independencia, digamos, porque la descolonización no ha terminado. Y una de las críticas que, por ejemplo, las descoloniales le hacemos a este pensamiento es que no consideran que hace tiempos, desde 1492, aquí en este continente, empezó la colonización y empezaron procesos de descolonización mucho antes que lo que estaba ahí. Eso, o sea, esa es una diferencia en tema de temporalidad. La otra diferencia tiene que ver con los énfasis políticos. Mientras a la gente descolonial le no interesa mucho la economía, la sociología, las relaciones norte-sur, la lógica capitalista, la lógica del racismo, en general, la gente postcolonial se va mucho por la lógica del giro lingüístico, que es lo que la propuesta postestructuralista francesa, como de Michel Foucault, de Deleuze, etcétera, ha propuesto para cuestionar los discursos que son estructurales, etcétera. Entonces todo es coyuntural, todo es contingente, etcétera. Entonces eso es una diferencia en torno al feminismo postcolonial. Lo que no quiere decir que estas sociedades nuestras, por ejemplo, no sean poscoloniales, obviamente, ¿no? O sea, ya pasamos, digamos, por el estadio del colonialismo formal, aquel que empezó en épocas tempranas, aunque sabemos que todavía existe colonialismo interno, ¿no? Entonces, eso para dejar claro también algunas de las preguntas que había por ahí, la diferencia entre el feminismo colonial y poscolonial. Tres cosas fundamentales que nosotros retomamos del feminismo decolonial. Aquí hay dos compañeras del feminismo postcolonial. Esta es Chandra Mohanty y esta es Spivak, que son de la India, aunque su trabajo intelectual y político lo han hecho en Estados Unidos. Uno es la violencia epistémica. Ese concepto es muy importante para las feministas decoloniales porque muestra, a partir de un análisis que hace Chandra Mohanty en un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente, cómo en general las mujeres del norte vienen a estudiarnos a las mujeres del sur y cómo nos ven siempre como víctimas, como que no pensáramos, como que no tuviéramos agencia, ¿no? Ella lo analiza en el plano de la investigación, por eso lo podemos ver en todos los planos, ¿no? Cómo las feministas del norte se cree que ya tienen la varita mágica para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Pero eso también se reproduce a nivel interno de nuestros países, que tiene que ver cómo las feministas blanco-mestizas, las mestizas, ¿no?, piensan que las negras, que las indígenas, que las campesinas, que las empobrecidas no tienen pensamiento, no tienen posibilidad de autogobernarse por ellas mismas, no tienen agencia y siempre la ven como víctima. Obviamente eso les conviene, vernos como víctima, porque si nos ven como víctima, pues ellas tienen el derecho, entre comillas, como hicieron los colonizadores, de venir enseñando qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces ese es un concepto muy importante para nosotras. El otro tiene que ver con colonialismo discursivo. Y aquí voy a tomar un ejemplo de lo que hicieron en la introducción de esta escuela. Por ejemplo, el tema de la paridad de género, ¿no? ¿Quién se inventó la lógica de la paridad de género? Fundamentalmente las feministas blancas. ¿Por qué? Porque a las feministas blancas lo que más les interesa es tener igualdad, y eso viene de la lógica de la corriente de la igualdad del feminismo, igualdad con los hombres en los lugares de poder. Llámese el Estado, llámese, qué sé yo, en las universidades, en la academia. Y entonces aquí lo que interesa es números, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de las cuotas y todo ese tipo de cosas. Ahora, pregúntense quiénes son el tipo de mujeres que llega a esos lugares. Pregúntense si la mayoría van a ser las mujeres afro de Colombia, la mayoría, que si la mayoría son las mujeres indígenas de Colombia, o las mujeres populares, etcétera, etcétera. Yo no quiero decir que eso es malo, es un tipo de política que es muy distinta a la del feminismo decolonial, ¿no? O sea, a nosotras no nos interesa entrar al Estado porque entendemos que el Estado reproduce lógicas patriarcales, etcétera. O sea, imagínense sin el Estado, ¿no? Hay una serie de cuestiones que obviamente no tendríamos que pensar en términos de organización, que además las comunidades indígenas y afro hace tiempo que nos lo están enseñando. ¿Cómo vivir en comunidad? Hay comunidades que ni siquiera el Estado llega y sobrevive comunitariamente a través de la alimentación, a través de resolver los conflictos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el colonialismo discursivo. Es decir, aprendemos, o por ejemplo, la palabra empoderamiento o la palabra sororidad, digo palabras, pero que digamos, implican
una acción política también, que lo aprendemos del feminismo blanco, ¿no? Y lo repetimos como papagayo sin problematizar eso. Y un problema serio de ese colonialismo discursivo es cuando llegan, por ejemplo, las ONGs a las comunidades o la cooperación internacional, que empieza a apoyar proyectos solo de mujeres, cuando la comunidad nunca se pensó sola desde las mujeres. La comunidad es la comunidad. Y ahí hay hombres, hay niños, niñas, jóvenes, etcétera. ¿Por qué no pensar un feminismo o una lucha, llámese feminismo, no, ya eso lo de menos, que piense que la comunidad, como lo ha hecho siempre, tiene que caminar junta? Eso no quiere decir que no hay relaciones de poder. Lo que hay que trabajar es las relaciones de poder dentro de la comunidad, pero comunitariamente. Por ejemplo, Berta Cáceres, que me imagino que muchos de ustedes saben quién fue, del COPIN, que es la organización donde ella hizo política. El COPIN en Honduras tenía una propuesta y le sigue teniendo, que todos los temas, la lógica de la violencia hacia las mujeres, la lógica del patriarcado, el racismo, la lucha por el río, etcétera, se hacía en comunidad. Y eso confrontaba, obviamente, a las personas que dentro de la comunidad lenca, que es la comunidad indígena de Honduras, también se cuestionaran sus privilegios. ¿Por qué? Porque el feminismo blanco, y eso lo digo yo porque también lo hice y lo viví, nos enseñó que teníamos que ser separatistas, ¿no? Fuera de los hombres, porque todos los hombres parece que son nuestros enemigos. Y yo digo, como también hay muchas mujeres que son nuestras enemigas, porque son unas cabronas, racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta es que, digamos, pensemos colectivamente en términos de comunidad y no sigamos fraccionando las luchas políticas, porque ningún proyecto de liberación, ninguno, va a funcionar solamente con un sector de la población marginada. Ningún proyecto de liberación, ¿no? Y la otra palabra, bueno, esa no la voy a, porque eso me lleva a mucho tiempo. Voy a saltar un poco esto, eso ya yo lo dije, etcétera. Bueno. Entonces, la otra fuente, digamos, importante del feminismo decolonial es lo que le llaman la opción decolonial o el proyecto modernidad-colonialidad, ¿no? Que fue un grupo de gente, como esta que están aquí, que empezó este proyecto, que son intelectuales, muchos de ellos, la mayoría latinoamericanos y caribeños, pero obviamente como también tenían una serie de privilegios de raza y clase, pues muchos de estos pensamientos se hicieron en Estados Unidos. No obstante, muchos de ellos también tienen un pie aquí en Abya Yala y forman parte de movimientos sociales, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son las cosas importantes y claves para nosotras como feministas decoloniales? En primer lugar, que eso que nos dijeron que es el descubrimiento de América, que llegó Colón a descubrirnos, no era más, o sea, ese proceso de pensar la historia de esta manera, no es más que la expresión de lo que le llamamos la modernidad eurocentrada, que es una propuesta de Enrique Dussel, un filósofo de la teología de la liberación. ¿Qué es la modernidad eurocentrada? Hay un texto muy importante donde lo explica, por si están interesados, y es que Europa se pensó como el centro del mundo, es decir, y fue ese hecho de la colonización que empieza a ser, cuando Europa se encuentra con su periferia, que es América, ¿no?, así le llamaron, entonces empieza a ser el centro del mundo, a nivel del capitalismo, a nivel global, pero a nivel también de las lógicas, de la belleza, del saber, de la economía, o sea, todo, ¿no? Y esa modernidad eurocentrada lo que hace es pensar que Europa es lo mejor. Europa es lo mejor en saber, Europa es lo mejor en la belleza, Europa es lo mejor en el cuerpo, tener un pasaporte europeo, eso abre brecha para todos los sitios. Fíjense que ahora es muy interesante lo que está pasando con la pandemia. Porque, aunque yo no quiero que nadie se muera en el mundo, una de las cosas interesantes de esta pandemia es que le está afectando a la gente blanca. En general, la pandemia afecta a la gente de África, a la gente de Haití, o sea, a la gente más negra, más empobrecida. Y creo que por primera vez los blancos europeos se han visto cuestionados en su existencia a partir de una pandemia. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando en términos del pensamiento. No pongo ese dato, no lo voy a desarrollar, pero yo creo que es interesante. Yo no le deseo la muerte a nadie, obviamente, pero es interesante cómo se están moviendo también los intereses a partir de que Europa otra vez sigue siendo el centro del mundo, inclusive desde el lugar de ser lo más afectado por la pandemia, y lo podemos ver con las farmacéuticas, ¿no?
Entonces, eso es la modernidad eurocentrada. Y esto es la idea es que esa modernidad eurocentrada de que Europa haya sido el centro no puede entenderse sin el colonialismo. Fue precisamente cuando empezaron a colonizar que ellos se creyeron los reyes del mundo, ¿no? Y eso fue a través de la religión judeocristiana que se nos impuso. Eso fue a través de la lógica de cómo se piensa el saber, o sea, cuáles son aquellos saberes, ¿no? Pero sobre todo una lógica de humanidad y no humanidad. Es decir, pensar que la gente esclavizada no era humano. Acuérdense de ese debate sobre si los indios tenían alma o no, y luego el debate sobre si los africanos, africanas traídos como esclavizados y esclavizadas eran humanos o eran bestias, ¿no? Etcétera. Entonces, esta relación histórica, ¿no?, deviene en todo tipo de jerarquía que tenemos hoy. O sea, no es que se terminó, que empezó allá y se terminó, no, empezó allá y continuó. Es lo que se llama la colonialidad. Es decir, la colonialidad no es más que el continuo, ¿no?, de esta relación entre modernidad eurocentrada y el colonialismo. Y a partir de ahí, se han desarrollado una serie de conceptos, como por ejemplo Aníbal Quijano, que fue un peruano que también perdimos hace pocos años, colonialidad del poder, que no es más que el patrón mundial, porque todo esto que yo le estoy explicando, que sucede primeramente aquí, eso se vuelve entonces mundial. Entonces, esta colonialidad, es decir, esta secuela del colonialismo, lo que hace es hacerse mundial, ¿no? Y eso lo vemos en África, lo vemos en Asia, lo vemos con la migración, con las personas migrantes europeas, etcétera. Tiene que ver con esta lógica de explotación, de dominación, que además es de conflicto, y que fundamentalmente está desarrollada desde la economía y la política. También hay otro concepto muy importante que Edgardo Lander, el que más lo desarrolla, fue una idea también de Quijano, sobre la colonialidad del saber. ¿Qué quiere decir esto? La colonialidad del saber tiene que ver con la epistemología, con el pensamiento, con la filosofía, con la ciencia, con las lenguas, con los conocimientos. ¿Cuáles son las lenguas que aprendemos como válidas? El inglés, el francés, lo de las colonias, ¿no? No aprendemos quechua, no aprendemos quichua, no aprendemos cachiquel, etcétera. ¿Qué es lo que se hace también en la universidad? Y por tanto hay una serie de conocimientos que son desdeñados, sobre todo lo que estamos produciendo la gente de abajo, ¿no? Lo que se da en las academias, lo que se da en las universidades, lo que se da en las escuelas, es en general lo que produce la gente blanca, y ya ustedes saben lo que eso significa, es decir, cuál es el tipo de representación que nos hacen, que hacen, digamos, de nosotras y nosotres, ¿no? Otro concepto es la colonialidad del ser, y esto tiene que ver con lo que ya yo expliqué del debate sobre la humanidad o no humanidad, primero de los indios, luego de los africanos y africanas, pero eso se extiende. Es decir, si ustedes ven a los líderes sociales que están asesinando en Colombia, aunque no es solamente Colombia, pero fundamentalmente Colombia, es porque lo consideran no suficiente humanos. O sea, no es que eso fue hace en el 1492, o sea, es un problema ontológico, digamos, de las jerarquías que se han establecido con base al racismo, ¿no? Son precisamente comunidades indígenas, compañeros y compañeras afros, compañeros y compañeras campesinas, porque los matones, aunque sean negros, piensan que esos seres no son suficientes humanos para respetarle la vida, ¿no? O sea, que eso también continúa. Y el otro concepto que ya yo le expliqué, de la colonialidad del género, que es propuesta por María Lugones, quien ya les dije que fue la que propuso el concepto de feminismo decolonial, lo que ella viene a explicar con esto es que precisamente en esta lógica del género, de que haya hombres y mujeres y cuáles son los roles que le ponemos a unos y otros, fue un asunto colonial. O sea, eso no estaba antes de que llegaran los colonizadores, ¿no? Y que al final, en el fondo también, lo que hay aquí es una cosa de humanos y no humanos. Entonces, bueno, hay otras propuestas importantes que nosotras retomamos, como por ejemplo el colonialismo interno, que es una propuesta de Pablo Casanova, que Silvia Rivera Cusica aquí también retoma, y es que el colonialismo no ha desaparecido, sino que hay un colonialismo interno que ha reproducido las lógicas coloniales europeas que se instalaron en las Américas, o por ejemplo también el concepto de comunalidad que propone Floriberto Díaz, que es un compañero Mixe,
de México, y Jaime Martínez Luna, que es un compañero zapoteco también de México, donde la comunalidad no se limita solamente a la comunidad, sino entender, digamos, cuáles son las resistencias históricas, las disputas históricas que la gente de las comunidades hace todo el tiempo, con el Estado, con el mercado, con las lógicas capitalistas neocoloniales que existen, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las críticas que el feminismo decolonial tiene a nivel general? Primero, una crítica es a cómo se ha pensado el desarrollo, ¿no? Que desde la conquista se ha pensado que los más desarrollados son los europeos, así se piensan las feministas mestizas, blancas mestizas, así se piensa la gente de las ONG, de la cooperación internacional, del Estado, es decir, hay que desarrollar estos pueblos que parece que no tienen desarrollo, y esto a la base, digamos, de la lógica del capitalismo, ¿no? Y entonces cuestionamos esta lógica de que fue una conquista, de que fue un encuentro de cultura y que fue un descubrimiento. Hay una crítica que nosotras tenemos a propósito de la pregunta que Dubia hizo sobre pensar un patriarcado universal. O sea, cuando ustedes hablan, oyen las feministas que dicen, porque el patriarcado es el sistema que está jodiendo a todas las mujeres, siempre preguntamos quién es el sujeto de ese patriarcado, ¿no? Y dicen, todos los hombres. Bueno, preguntémonos si realmente los hombres indígenas y afro de nuestros pueblos son patriarcas. Son, o sea, si tienen los medios de comunicación, si tienen las instituciones como la iglesia, si tienen los sistemas educativos, si tienen los simbólicos. Yo siempre digo, los hombres de nuestro pueblo son unos machos, ciertamente, pero no son patriarcas, porque el patriarcado es un sistema que se basa fundamentalmente en las instituciones. No es una relación interpersonal, aunque en el machismo, digamos, haya elementos patriarcales, sino que es un asunto mucho más sistémico y estructural, ¿no? Entonces, eso es un problema pensar que todas las feministas tenemos que pensar que hay un patriarcado universal cuando no es cierto. Y además no en todas las sociedades tampoco lo existe. También pensamos que no es cierto que existe un sistema de sexo-género compartido, es decir, no todas las mujeres sufrimos las mismas violencias, precisamente porque cuando una piensa que solamente es el género que explica nuestra condición de mujer, pues nos jodimos, ¿no? Porque queda por fuera todo el racismo, todo el heterosexismo, todo el nacionalismo, todo, o sea, es una mirada fragmentada de la realidad en ese sentido. Nosotros pensamos que es importante tener pensamientos distintos a la lógica europea y norteamericana, ¿no? Eso sin descartar, digamos, las visiones críticas que algunas compañeras de esos continentes han hecho. Nosotras tenemos una crítica a pensar que la lucha, el sujeto de la lucha política son las mujeres, tenemos que ser los pueblos, tenemos que ser las comunidades donde haya sujetos múltiples. Pensamos que tenemos una crítica a esta lógica del progreso que está a la base, digamos, del tema de los derechos, ¿no? Tenemos una crítica a depender del norte, tanto en las teorías y las propuestas políticas. Tenemos una crítica a la lógica del desarrollo de la cooperación internacional. Yo siempre he dicho que lo que tenemos que hacer es recuperar el dinero de la cooperación internacional porque es nuestro y nos lo robaron hace mucho tiempo, ¿no? Es un asunto de reparación, pero bueno, el movimiento feminista, pero también los otros movimientos, lo que le hace es lamberle el culo a la cooperación internacional sin cuestionar su lugar en términos de la geopolítica internacional. Nosotros cuestionamos la dependencia en torno a los estados nacionales y esta lógica multicultural, ¿no? Que ahora de que reconocen a los pueblos negros, indios, no sé qué, pero sencillamente para hacer industrias culturales, no para acabar con el racismo, porque el Estado nunca acaba con el racismo. Tenemos que también hacer una crítica, por ejemplo, a cómo nos han costado la historia, a la historiografía hegemónica. Tenemos que hacer una crítica a estas propuestas liberales que ahora están de moda, como por ejemplo la interseccionalidad, que dice, o sea, hay posiciones críticas de la interseccionalidad, pero la mayoría lo que hace es decir, ay, sí, que queremos un feminismo interseccional. Entonces ahí están las mujeres negras, están las mujeres indígenas, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar que ocupan esas mujeres? ¿No? Siempre es la lógica colonial que existe ahí, por más que se digan interseccional. La interseccionalidad para mí es una especie, siempre lo he dicho, de comodín, ¿no? De decir, sí, claro, tenemos mujeres negras, tenemos lesbianas, tenemos trans, tenemos no sé qué, pero
quienes ocupan los lugares de poder, quienes deciden en general, son feministas blancas, de clase media, burguesa, letradas, ¿no? Etcétera. En fin, y para terminar, entonces, ¿cuáles son las propuestas que se derivan ahí, de ahí? Tenemos que hacer una reinterpretación de la historia hegemónica que nos han contado sobre el tema de la colonización, sabiendo que lo que fue, hubo y sigue habiendo saqueo, genocidio, despojo, versus a esta lógica del descubrimiento y la conquista, ¿no? Tenemos que hacer una revisión del feminismo hegemónico, que eso es lo que estamos haciendo nosotras, sobre las teorías y las prácticas políticas. Tenemos que entender que no nos interesa una lógica de interseccional las identidades, sino entender una propuesta como la imbricación de las opresiones, que significa que no es que yo soy mujer, negra, lesbiana, etcétera, etcétera, en términos de subjetividad, que es cierto. Lo que yo tengo que saber es que yo soy negra, lesbiana, mujer, etcétera, porque hay unos sistemas de dominación que me crearon de esa manera, ¿no? Por tanto, a mí no me interesa tanto que me reconozca el Estado en esta lógica multicultural, sino hacer desaparecer los sistemas de opresión, que es otro tipo de política, no es ni meterme al Estado, ni meterme a la cooperación, ni meterme a la ONG, sino una lucha comunitaria, digamos, para acabar con las opresiones. Más allá que uno pueda hacer algunas cositas en el Estado, pero el Estado no lo va a resolver, ¿no? Una cosa muy importante, el feminismo decolonial no es teoría, o más bien, no es solamente teoría, es práctica. O sea, nosotras no pensamos el feminismo decolonial como una cuestión de solo pensamiento, aunque también es pensamiento, porque ningún movimiento social se mueve sin pensamiento político y sin discurso, ¿no? Sino como una práctica política colectiva, autónoma y autogestionaria. Entonces hay una relación entre pensamiento y práctica política, porque nosotras no segmentamos como hizo la lógica cartesiana, de que el pensamiento va por un lado y que la acción política va con otro. Y el otro elemento clave es que todo esto se hace en comunidad y en movimiento, no aquella solita ya, ¿no? Y como ya le decía, la autonomía y la autogestión para nosotros es fundamental. Nosotros pensamos que la política no puede basarse en identidades. Cuando digo identidades, la política no puede basarse en que yo soy mujer. La política tiene que basarse por un proyecto de liberación que tiene que ser antirracista, antisexista, antiheterosexista, anti todas las políticas neoliberales, ante todo tipo de violencia y poder. Y eso lo hacen no solamente las mujeres por un lado y la gente negra por otro. Lo tenemos que hacer todos y todas y todos los condenados del mundo, ¿no? Y eso significa entonces volver a la tierra, volver a pensarnos, a repensarnos, recuperar una serie de conocimientos que ya estaban, no cuando lo estamos inventando ahora, precisamente en nuestras comunidades, en nuestras ancestralidades, en nuestras espiritualidades, en nuestra forma de hacer vida, es decir, de producir un proyecto de vida y no un proyecto de muerte. Entonces lo voy a dejar ahí porque ya yo he hablado mucho para que haya posibilidad de preguntas. Vamos a darle la oportunidad al, muy bien, excelente, veo que has elaborado muy bien tus exposiciones, me gustó muchísimo, dejaste muchas cosas claras, abarcaste muchos aspectos que teníamos, inclusive que no lo habíamos, no te lo había dicho sobre lo que era la interseccionalidad, tocaste muchos aspectos que por los cuales te queríamos preguntar, pero como no quisimos como convertir esto en un espacio de academia dura, sino que fuera muy accesible a todos los que participaran ahí, no, pues no lo metimos, pero estuvo bien que lo hubiese tocado. Es que yo no soy de la academia dura. Ya yo lo dije, yo soy fundamentalmente activista, eso es muy importante, gente, porque si no, nos van robando a la academia, ¿me entiendes? O sea, estos conocimientos no salen de la academia, nosotras las llevamos a la academia. Perfecto, bueno, pero entonces a la gente le cuesta, o sea, a las comunidades les cuesta mucha dificultad asimilar ciertas categorías, por eso te lo digo, ¿entiendes? Pero ya, pero hay que familiarizarla. No sé, Brenda, que la gente, que el público, le demos la palabra al público, que pregunten a Ochi, está a su disposición, no sé cuánto tiempo más nos pueda dar, pero, y se lo agradecemos,
pero... Puedo llegar hasta las 5, después ya a las 5 y 15 tengo una reunión, pero tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito. Bueno, que pregunte la gente. Hola. Vamos, sí. Anímense. Vale. Valeria, Valeria, tienes la palabra. Gracias. Voy a poner el micro para que se me escuche mejor. Valeria, vamos viendo, antes de que inicie, por favor, por chat, levanten la mano o piden la palabra o dejen sus preguntas, porque como me he estado conectando y desconectando por video también de conexión, por favor, por allí para hacer seguimiento a quien le vamos a dar la palabra. Gracias, Valeria, sigue. Gracias, Brenda. Oshi, es un placer. Mi nombre es Valeria Uche, yo soy artista y también soy activista y soy emprendedora de Perú. He creado el primer proyecto transmedia con lenguaje inclusivo en Perú, que ahora pertenece al primer tren, al metro de Lima, y he generado varios proyectos utilizando el enfoque de interseccionalidad. Yo soy Nikkei, soy afro, pacífica, y también soy amazónica porque mi mamá es paraguaya, y bueno. Y me ha parecido bastante condensado toda la exposición que has planteado, bastante clara, bastante concreta, de verdad te agradezco muchísimo porque había muchos conceptos que yo no tenía muy claro. Y mi pregunta es la siguiente. Yo también como emprendedora genero conocimiento y mi práctica es la teoría, la cuestiono en la práctica, ¿no? Y voy viendo qué onda. Y también estoy de acuerdo contigo con que la academia nos roba conocimiento y se generan las mismas dinámicas capitalistas, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto los conceptos, ¿no? Así sean como, digamos, filtrados por la práctica, los conceptos de la academia, funcionan en este momento si los cambios sociales se dan de una manera mucho más lenta, ¿no? Porque yo genero conceptos todo el tiempo, es mi trabajo, soy artista, genero conceptos, ¿no? Pero digamos, en la vida cotidiana, la educación, o sea, primero un individuo debe verbalizar los problemas, entenderlos, y así toda la cadena, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel tenemos que andar como con el turbo de los conceptos y las palabras, ¿no? Que entiendo que es una crítica del feminismo decolonial, pero también es una herramienta de todos, de todes, de todas, ¿no? La palabra, la estructura, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Eso. Muchísimas gracias. Listo. Mira, Valeria, yo creo que y ahí voy a articular varias preguntas que estoy viendo aquí sobre la interseccionalidad, que yo sé que a todo el mundo le mueve mucho, ¿no? Y sí, le mueve sí, mucho sí. Porque está de moda. Y voy a explicar por qué está de moda. Yo creo que los conceptos también son históricos, los conceptos no son, digamos, no hay una esencialización de los conceptos son palabras que como tú bien dices, nos ayudan a entender la realidad o a interpretar la realidad. Fíjate que un mismo concepto puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Y depende de quién lo diga, cómo lo diga, cuáles son los lugares de poder que tiene esa persona, etcétera, etcétera. Y van cambiando de significado, ¿no? Van cambiando de significado en la historia. Entonces yo creo que lo importante aquí es entender que un concepto puede servir para una explicación de una realidad determinada en un contexto determinado, y en otro contexto no va a servir, precisamente por lo que tú dices, porque los cambios sociales son mucho más lentos, ¿no? Y probablemente cuando surge el contexto donde surge ese concepto, da un tipo de explicación que no necesariamente nos sirve para otras cosas, porque el cambio social es una cosa más compleja, ¿no? Los conceptos no nos sirven para todo, así de sencillo. Y ahí lo voy a conectar con las preguntas sobre interseccionalidad. Miren, si ustedes
buscan de dónde surge el concepto de interseccionalidad. Ya yo he hablado de esto tantas veces que ya no sé si voy a decir lo mismo siempre, pero el concepto de interseccionalidad fue propuesto por Kimberlé Crenshaw en el 1989. Kimberlé Crenshaw es una afroamericana abogada, donde, que era muy importante, donde en medio de un litigio, ella dice que la justicia, y sobre todo la ley, no puede ser solamente con base al género, sino que tiene que considerar el tema de raza. ¿Por qué? Porque si solamente se interesa por la violencia hacia las mujeres, resulta que las mujeres negras, no solamente lo que yo acabo de decir, no solamente son violentadas por ser mujeres, sino fundamentalmente por ser mujeres y negras y en general pobres, ¿no? Entonces, eso sirve perfectamente para la justicia, porque es decir, ustedes no pueden seguir pensando, o sea, ustedes, quiero decir justicia, los jueces, el Estado, solamente que existen las mujeres, sino que hay otras personas que tienen unos cruces, ¿no? Por eso la interseccionalidad, ¿no? Que da mujer negra y por tanto hay que hacer justicia, hay que hacer leyes que contemple estas compañeras. Eso está muy bien en el ámbito del derecho, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente en el ámbito del derecho. Pero cuando nosotras vamos, por ejemplo, a una lucha política, como la que yo estaba diciendo, que es la que propone el feminismo decolonial, en primer lugar, la interseccionalidad nunca se pregunta por qué yo soy una mujer negra o por qué alguien es una mujer negra, ¿no? Alguien es una mujer negra porque el sexismo y el racismo la produjeron. Es decir, mujer no existe fuera de la lógica patriarcal y negra no existe fuera de la lógica del racismo. Es decir, son dos categorías que fueron producidas por estos sistemas de opresión, ¿no? No sé si me sigo. La interseccionalidad da por hecho de que existen mujeres y negras y no pregunta. Y preguntarse por qué existe la mujer y por qué existe la negra es fundamental porque es nuestra acción política como feminista decolonial. Si yo solamente estoy buscando que la ley me reconozca como una mujer negra, ¿no? Por supuesto lo va a hacer. Eso no hay ningún problema, lo ha hecho el Estado, lo ha hecho cuando nos reconoce como multiculturales y pluriculturales, Estado, naciones pluriculturales. Ahí sí existen, en Colombia existen negros, en Perú existen indígenas y negros también, fíjate, somos diversos. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eso ha acabado con las desigualdades sociales que atraviesa precisamente estos grupos. No lo ha hecho, ¿no? A nosotras nos interesa que acabe el racismo, que acabe el sexismo, que desaparezcan los sistemas de opresión, no que nos incluyan en sus políticas liberales, porque la interseccionalidad lo que busca es una lógica totalmente liberal. Eso significa entonces que la interseccionalidad lo que va a procurar este discurso y práctica diversa, ¿no? Que incluye, pero que no cuestiona de fondo las relaciones de poder. Cuando nosotras cuestionamos las relaciones de poder, estamos hablando, y ahí voy a la otra pregunta, ¿por qué la imbricación de las opresiones? Porque es distinto cuando yo estoy, o sea, la interseccionalidad habla fundamentalmente de diferencias, ¿no? Diferencias de mujeres, de negras, de no sé qué, y eso hay que juntarlo para hacer intersección. Nosotras hablamos de sistemas estructurales de opresión, que obviamente producen la diferencia, porque la diferencia no sale de la nada. Porque a nosotras, a la gente, a las mujeres, a la gente trans, a la gente negra, a la gente indígena, ¿son los que nos consideran diferentes? Pregúntense eso. ¿Por qué somos los diversos? Porque hay una relación entre uno y otro. El uno sigue siendo el hombre blanco, que muchas mujeres feministas reproducen, ¿no? Y los otros y las otras somos aquellos que no entramos en el paradigma de la modernidad, que somos lo más afectado por raza, por sexo, por sexualidad, por nacionalidad, por geopolítica, por todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué ha venido a hacer la interseccionalidad? El comodín del feminismo. Para decir, somos interseccionales, fíjate, tenemos negra, tenemos indígena, tenemos no sé qué, pero las relaciones de poder ni siquiera son cuestionadas.
y mucho menos esas feministas que se dice que son interseccionales tienen un compromiso con una lucha antirracista, antiheterosexista, etcétera, etcétera. Cuando yo vea eso, entonces voy a decir, ah, entonces la interseccionalidad sirvió para algo. Pero hoy, mi amor, hasta el Banco Mundial se dice interseccional, pregúntense por eso. O sea, el Banco Mundial, que es quien define las políticas neoliberales, neocoloniales del mundo entero, sobre todo de estos países nuestros, está hablando de interseccionalidad. Todo el mundo está hablando de interseccional. Claro, es un comodín. ¿Cuál es el proyecto político que está detrás de todo eso? Esa es mi crítica a la interseccionalidad. Y por eso, Valeria, los conceptos tienen que tener historicidad, saber de dónde vienen, cuál fue la intención, qué es lo que quiere decir, esta cosa de ese lugar de enunciación, todo el tiempo hay que estarlo explicando. Y hay conceptos que ayer a mí me sirvieron y hoy no me sirven. Antes yo me decía la hiperfeminista y ahora yo le tengo que poner 10 apellidos. Antirracista, lesbiana, feminista, decolonial, etcétera, para que se pueda entender cuál es ese lugar que yo tengo ahí, ¿no? A propósito de lo que me estaban pidiendo, digamos, hay dos textos de Yuderkis Espinosa, mi compañera cómplice que hemos hecho feminismo decolonial en esta vía Yala, que es muy bueno, sobre la interseccionalidad, que está en la web, ¿no? Hay dos textos que ya hizo sobre eso y les recomiendo que lo busquen. Pero el Estado es parte de la estructura. O sea, yo también, yo soy, me considero a género, fluid gender, pero he colaborado con la lucha lesbiana, que en mi país, que es Perú, bueno, es horrible todavía, matan a la comunidad. Soy marrón, pertenezco a un barrio popular, pero tuve educación académica que no me sirvió. La última vez que conseguí una entrevista de trabajo, me dieron un libro con estadísticas bravazas, y en la entrevista fue una experiencia machista, terrible, ¿no? Y me sentí súper incómoda, entonces decidí, ok, creo que soy emprendedora, y abrí el camino por ahí. Pero igual el Estado es parte del problema, ¿no? Entonces... Es parte, no es fundamentalmente el problema. No solamente, pero es fundamentalmente el problema. Perdón, Luchi y Valeria, para gracias. Que podamos entre todos de manera colectiva. ¡Ay, saludo a la compañera de Casa Cultural Chontaduro! Muchos abrazos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos tres palabras. Yo sugeriría para optimizar el tiempo que demos estas tres palabras, Ochi, y finalices tú, ¿vale? Y por ahí, bueno, ¿estás leyendo las preguntas que van quedando en el chat? Sí, estoy tratando. A ver si hay más preguntas. Ya yo sé que abordé dos, tres. Ok. Sí, sí. Ya están las de interseccionalidad, ya están las de los textos. Y vamos entonces palabra a las tres compañeras. Empezamos por Bubulina, continúa Fallon y finaliza Angélica Arias. Les pediría, por favor, racionalizar en el uso. Hola, Bubulina, ¿estás? Muy bien, entonces pasemos con Fallon. O Fallon, no sé cómo se pronuncia. Parece que te cuesta Angélica. Buenas. Ah, sí, está. Hola, hola, yo sí estoy, pero estaba quitándole esto. Bueno, sí se pronuncia Fallon, mi nombre es Fallon Yamilet Hernández Palacio. Bueno, pues tengo como dos cuestionamientos, los haré lo más rápido posible y pues muy agradecida también con la charla. Yo soy del Quindío, vengo de una familia, pues, mis abuelas campesinas, empleadas domésticas, también el trabajo, pues algunas estuvieron en trabajo sexual, y pues es la primera generación, ¿cierto?, con acceso universitario. Obviamente soy mestiza, mi color es de una mestiza, que yo tuve la oportunidad de estudiar en Bogotá, allí, por ejemplo, de no identificarme con ese feminismo hegemónico, pero de tener acceso a todos estos saberes y poder, porque si yo me hubiera quedado aquí en el Quindío, seguramente no podría mantener ni entender nada de lo que se habló en esta charla. Y ahí es cuando vienen como los cuestionamientos y todo esto, he tenido la oportunidad de dialogar con mujeres indígenas, afrodescendientes, en varios espacios, y la pregunta es como, ¿desde qué feminismo yo realmente me puedo parar?
¿no? Como, yo sé que no creo que Ochi me vaya a decir como, no, tú eres tal o tal, pero es como súper difícil porque obviamente pues soy parte también pues de Colombia, no, digamos, en mi mismo nombre se nota lo que aquí en Colombia se denomina guiso, tantas cosas, ¿no? Como económicamente tampoco pues de clase media, baja, y todo esto, entonces es como poder entender cómo no puedo ser, no puedo ser una feminista indígena, ni una feminista afro, ni todo esto, y ahí es cuando yo veo que muchas mujeres similares no se identifican obviamente con este feminismo blanco, mestizo, por ejemplo, Rolo, yo lo veía así cuando vivía en Bogotá, ese no es mi feminismo, y qué hacer ahí, y lo otro, y la segunda pregunta, es, y no sé si será popular o qué, aunque mi trabajo es desde ahí, y la otra pregunta es frente a lo trans, todo esto que está ahorita como este auge de las TERF, ¿no? Y yo he visto muchas compañeras que empezaron a compartir cosas como, no, es que es el sexo, y entonces mi opresión es desde el sexo, y entonces por eso las mujeres trans aquí no entran. Y yo sí quisiera escuchar el feminismo decolonial, que por lo menos a mí es una línea feminista que me identifica, que piensa frente a eso. Muchas gracias. Qué bueno que traes estas preguntas. Angélica. Tomamos las preguntas y luego... Listo, perfecto. Angélica, adelante. Ok. Bueno, Ochi, a todas, gracias por estar en este espacio, a ti por la presentación, en realidad nos permites también ampliar las perspectivas y entrar en las críticas necesarias que permiten a su vez profundizar la complejidad. Yo también pues vivo en Valledupar, crecí en Barranquilla, de familia del eje cafetero, nací y crecí en una familia ampliamente machista, con una historia de abuso sexual muy fuerte, que despertó en mí desde muy pequeña la inquietud de preguntarme qué pasaba y por qué eso dolía tanto, ¿no? Y me llevó justamente a acercarme a los procesos de mujeres en Barranquilla inicialmente, y luego cuando llegué a Valledupar, al movimiento de derechos humanos que reclama tierras, campesinos, campesinas, indígenas, especialmente las mujeres cancuamas de la Sierra Nevada. Y es un poco también la inquietud. Yo en particular no siento que tenga que pertenecer a un feminismo en particular. Sí creo que la discusión de fondo tú la pusiste y no nos podemos quedar entre ramas. Hay que ir justamente a la raíz, y es los sistemas hegemónicos de opresión. Hay que develarlos, hay que entenderlos, y por ahí justo va mi pregunta. Como yo interactúo con distintos sectores de derechos humanos y cuesta tanto que se entienda que también el feminismo es parte de esa apuesta transformadora del statu quo, de los sistemas de poder, la pregunta es, ¿cómo ves tú, justamente para desmontar a veces esas segmentaciones que nos dividen, llevar la agenda del feminismo decolonial y territorial? En este caso, tú hablas de la visión desde la comunidad, hoy en Colombia hablamos de las lógicas territoriales como sujetos activos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir agendas conjuntamente con esos otros sectores sindicales, de lo mismo movimiento de derechos humanos, donde encontramos unos machismos a ultranza de hombres y mujeres? Entonces esa es como la pregunta de fondo, y me ilustraba un poco la movilización del 21 de noviembre del 2019, en la que pues por esos días yo estuve en Bogotá, y yo veía que era como una masa, digamos, que claro, mostraba una gran indignación, que ya no resiste más tanta opresión y tanta, digamos, violaciones de los derechos humanos por el mismo Estado, por acción y omisión, pero no hay una construcción ya más al fondo de las apuestas y la agenda política para precisamente ese desmonte de los sistemas de poder. ¿Y cómo entra ahí el feminismo a interpelar y a incluir
precisamente las mixturas, pero de cara a no necesariamente decir quién, digamos, de dónde vienes, lo cual yo creo que sí es importante, pero más allá es cómo desmontamos entonces esas diferentes matrices de opresión del sistema hegemónico. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Angélica. Muy interesante. ¿Recibimos otra? No hay más palabras pedidas, están por el chat. Ok, entonces están por el chat. A mí me interesa mucho abordar esta de a ver, espérenme. Es que no quiero que se me pase ninguna. Ah, bueno, ya a Lila ya yo le aclaré sobre la interseccionalidad y la de Isabel González Barrera, que plantea si la lucha no puede propulsarse por identidades, entonces ¿qué se tiene que propulsar? Si nuestras vivencias se encuentran atravesadas por los discursos identitarios, considerando que al margen de lo que se considera hegemónico se construye la crítica, ¿cómo podemos desligarnos de la colonialidad del ser? Bueno, hay muchas preguntas ahí, pero me interesa mucho abordar el tema de las identidades de Isabel. Entonces le voy a poner aquí. De paso, también te planteo como alguna cosita que me gustaría también que miraras, que aparece en el chat, y es toda esta propuesta también que se hizo desde el Me Too, y también como toda esta también... de alguna manera historicidad que se hace con relación al feminismo desde las olas del feminismo. ¿Pero qué es lo del Me Too? Exactamente. Ahí está, aquí. Espérate. Feminismo burgués. Sí. Deme un minutito que están tocando. Ah, eso, ya. Listo. Bueno. Hay una persona que acaba de pedir la palabra, o bueno, ¿qué opina del movimiento del feminismo blanco neoliberal? Era el Me Too. Sí. Ok. Te preguntan sobre la niñez, sobre, dice una compañera acá, que es una de las líneas de investigación, y cómo ve el feminismo de colonial de la corriente, como ese trabajo con femenino. A ver. Son muchas cosas, a ver cómo logro. A ver. Bueno, la pregunta y la intervención de Falo. A ver, yo creo que ninguna propuesta política tiene que asentarse en una identidad. Y ahí voy a articular la última pregunta de Isabel. Yo no puedo pensar ni un feminismo indígena, ni un feminismo mujer, ni un feminismo... Ni ninguna propuesta, no solamente feminista. O sea, para mí eso es una cosa absurda, ¿no? Pensar al día de hoy, porque ya hemos avanzado mucho también en el feminismo. No es que yo esto me lo estoy inventando de la noche a la mañana. Todo esto que a lo que nosotros hemos llegado, porque yo fui una reproductora del feminismo blanco también, porque eso fue lo que aprendí. Y lo aprendí a través de la colonialidad del saber, de los movimientos feministas que me llegaron a mí, ¿no? Dentro de las organizaciones, o sea, eso es lo que se aprende. Y por eso el feminismo decolonial, por eso yo le dije las primeras palabras, es desaprender, es desengancharnos de ese síndrome colonial, ¿no? Pero además no es solamente un asunto del feminismo, es un asunto de cómo se ha pensado la realidad social. Por ejemplo, cuando yo hace un momento decía, ¿quién nos hizo negra? Y yo mi respuesta a eso es, negra a mí me hace el racismo, porque ¿quién me llama? ¿Quién? A mí no, a mis ancestras, digamos. ¿A quién le llamaron negra? Pues a la gente africana que trajeron en condición de esclavitud, ¿no? O sea, es una categoría bastante colonial, más allá que nosotros la hayamos tomado para resignificarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ningún proyecto político puede ser con base en la identidad, ¿no? O sea, aunque le llamamos feminismo negro, el feminismo negro no está proponiendo, por ejemplo, una acción política para solamente defender nuestra identidad negra. Eso es parte de la estrategia, ¿no? Pero el feminismo negro lo que ha propuesto aquí es acabar con los sistemas de opresión todos al mismo tiempo, ¿no?
Entonces la pregunta es, Isabela, ¿para qué nos sirven las identidades? Las identidades nos sirven como posicionamientos coyunturales. Por ejemplo, si se acabara el racismo, ¿para qué yo voy a necesitar de la identidad negra? Para nada, para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la identidad negra me ayuda a movilizarme y a visibilizar las lógicas racistas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las identidades no es que van a desaparecer, por supuesto que no, de hecho todas esas identidades, que además todas son coloniales, que todas vienen, digamos, de la lógica opresiva, lesbiana, gay, trans, todo eso lo inventó la psicología, la psiquiatría, todo eso, ¿no? Lo indígena, por ejemplo, es una categoría totalmente colonial. Entonces nosotros la utilizamos como estrategias, ¿no?, de movilización, pero no puede ser el proyecto político. Es más, uno de los problemas que tienen la mayoría de los movimientos sociales es que piensan que digamos que la propuesta política del movimiento es la identidad, y eso es un problema serio. Por eso, por ejemplo, muchos de los movimientos mixtos no asumen la lucha contra la violencia hacia las mujeres como propia. Y por eso es que muchas de las feministas no asumen la lucha antirracista como propia. Y por eso es que la mayoría de los movimientos sociales no asumen las luchas en contra de la heterosexualidad obligatoria como propia, porque no tienen un proyecto político de liberación, tienen un proyecto político identitario, ¿no? Entonces, por eso las mujeres son las feministas que se movilizan en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de la violencia. Eso, señoras y señores, al día de hoy, cuando este mundo está hecho mierda, ¿no?, yo creo que tenemos que pensar un poquito más y dejarnos de hacer esos nichos que hacíamos hace, bueno, cuando yo empecé el feminismo, hace como, ¿qué?, 35 años, 40, más o menos. Ustedes son jovencitas, pero yo no, ¿no? Entonces ya es hora. Y además yo creo que es una invitación que estamos haciendo las feministas decoloniales, las feministas negras, al mundo. No es solamente un asunto de propuesta para nosotras, es al mundo, es la humanidad, a los movimientos que realmente piensan que la transformación social es posible y que la descolonización es posible, ¿no? Entonces ese para mí es el papel de la identidad. Y a la pregunta de Fallon, de ¿a qué feminismo se debe asumir, mi amor? Esa es una pregunta que yo no te voy a responder, porque la gente asume los proyectos políticos de acuerdo a sus intereses políticos. No tiene que ver nada que tú seas del Quindío, de que tú seas afro, de que seas indígena, de que seas mestiza, de que no. O sea, por eso, y eso tiene que ver con la pregunta anterior, o sea, yo me adscribo a un tipo de feminismo, en este caso de colonial, ¿no?, porque pienso que es porque pienso fundamentalmente el proyecto político que contiene. No porque yo sea afro, porque sea indígena, porque no sé qué. Obviamente, hay ciertos feminismos que dan respuestas precisamente a nuestra propia experiencia, como afro, como indígena, como populares, como campesinos. Qué casualidad que la mayoría de la que conformamos el feminismo decolonial en la práctica política, porque hay mucha teórica blanca hablando del feminismo decolonial en este momento. Pero quienes hacemos práctica del feminismo decolonial somos fundamentalmente gente afro, indígena, lesbiana, gente trans, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué será? Y no solamente mujeres. La otra pregunta, de Fallon, que me gusta que la hayas traído, de las TERFs, ¿no?, y sobre la lógica de que los trans no pueden ser mujeres, que los trans, que las personas trans no pueden estar en el feminismo. Mira, hace muchos años yo me oponía a que los trans, a las personas trans entraran a los encuentros lésbicos feministas, por ejemplo. Hoy yo reconozco que eso fue un error político. Obviamente no teníamos esta reflexión que tenemos hoy de que era contradictorio decir a la mujer no nace, se hace, sino que es un devenir, ¿no? Y al mismo tiempo, gente que quiere asumirse como mujer, le decimos, no, tú no puedes ser mujer, porque mujer es tener una vulva. No hay
eso, yo le estoy hablando que hace muchos años de esa vaina, pero que hoy, por favor, después de tanto debate, después de tanta formación política que se ha hecho, hay unas compañeras que todavía asumen la lógica biologicista, determinista en la acción política. Miren, señoras y señores, yo con esas chicas no quiero nada, quien sea, ¿no? Quien sea. Porque si yo estoy proponiendo, por un lado, un proyecto de liberación donde, donde haya múltiples sujetos, y ahí tiene que estar la persona transgénero, ¿no? Y pensar que en un lugar de acción política no puede estar alguien, a mí eso me parece la vaina más colonial del mundo. Entonces, a mí me da mucha pena, porque además son chicas jóvenes que se supone que han pasado, digo yo, ¿no? Se han tenido, digamos, otro tipo de experiencia distinta a la que tuvimos nosotros hace 20 años, ¿no? Que no teníamos esa referencia de nada, ni de feminismo de colonial, ni no sé qué, éramos sencillamente feministas radicales, ¿no? Y además me parece peligrosa esa propuesta política, muy peligrosa, ¿no? Entonces yo, la verdad, no le hagan caso, y si quieren, yo de hecho creo que la tremenda va a hacer un debate sobre ese tema, particularmente, porque hay que debatir con ellas, ¿no? Eso por un lado. Y lo de Angélica, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Angélica, me parece... Me parece, esta cosa de hablar de agendas, a mí también me da un poco de escozor, ¿no? ¿Cuál es la agenda del feminismo? Bueno, ¿cuál feminismo? ¿Cuál movimiento? Etcétera, etcétera. ¿Cuál propuesta? Yo lo que creo es que la apuesta fundamental tiene que ser la construcción de un proyecto político liberador. Y eso, insisto, tiene que ser antirracista, antisexista, frente a las políticas neoliberales, ante esta mierda del miedo que nos ha instalado esta pandemia, ante la farmacéutica, ante el control de nuestros cuerpos, o sea, todo tiene que ir ahí. Y que yo creo del Me Too blanco neoliberal, bueno, yo creo que la persona que lo dijo ya sabe lo que yo pienso más o menos, es blanco y es neoliberal. Eso no quiere decir que es... que hay que invalidar, digamos, la denuncia sobre el tema de la violencia. Pero yo creo que también la denuncia sobre los temas de violencia hay que ver las condiciones de posibilidad que se hace, ¿no? O sea, yo creo que el Me Too se ha hecho tan famoso y tan mundial porque viene de Hollywood, ¿no? Viene de mujeres blancas, viene de lógicas que incluso podríamos pensar, si una le da un poco de seguimiento, que muchas de las denuncias también tienen intereses económicos de por medio de cómo se mueven estas lógicas hollywoodenses y toda esa vaina. Entonces, mi referencia no puede ser el Me Too. No la sigo, no me interesa. Yo creo que hay cosas, eso sin invalidar, digamos, el efecto que tiene la violencia sobre cualquier persona, ¿no? Pero no es mi prioridad. Sobre el tema de las olas, las olas lo que responde es a una lógica lineal euronorcéntrica del feminismo. De decir, la primera ola, ¿quiénes fueron? Ah, Olimpia de Guzmán, no sé qué, no sé cuánto. La segunda ola, bueno, las norteamericanas. La tercera ola, bueno, las negras que le pusieron el punto sobre la I. La cuarta ola, ahora el feminismo de colonial, somos la cuarta. Eso es una lógica lineal de la historia. Si yo dije hace un momentito que el feminismo de colonial es una recuperación, eso quiere decir que tenemos que volver a reconocer. La vida y la historia es una espiral. No podemos seguir una lógica lineal, porque la lógica lineal nos está diciendo que es en línea del progreso. Entonces, claro, ¿quiénes son las primeras? Bueno, las primeras fueron las europeas, cuando aquí ya había muchas que estaban luchando, aunque no se llamaran feministas. Y déjenme decirle que al día de hoy a mí no me importa que la gente se llame feminista o no. Yo creo que el feminismo también tenemos que hacerle muchas críticas. Quienes se quieran anunciar desde ahí, y eso... Angélica, para también tu pregunta, no importa que no se llame feminista, lo importante es la lucha, que se llame de otra manera, que a propósito de la pregunta de los conceptos que llama Valeria, ¿no? Así que eso por ese lado. Y por último, el tema de la niñez. ¿Qué consideramos el feminismo de colonial sobre la niñez? O sea, eso es una pregunta muy compleja, porque... La colonialidad instaló una cuestión sobre el adultocentrismo, es decir, el paradigma moderno es muy adultocéntrico, ¿no? Donde se piensa que los niños no piensan, no hablan, que lo que hay que castigar, lo que hay que castigarles, lo que hay que
y eso significa pensar que hay seres en este mundo que tienen diferentes racionalidades. Una de ellas son los niños y las niñas. No hay cosa más linda que la racionalidad de los niños y las niñas, ¿no? Pero podemos pensar también, por ejemplo, que la montaña tiene una los pueblos indígenas y afro nos han enseñado que la montaña tiene un tipo de racionalidad. O sea, Europa se creyó que la única racionalidad era esa, la blanca europea, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, digamos, entender la niñez como concepto amplio, todo esto entre comillas además, significa pensar que no hay una sola racionalidad en el mundo y que hay racionalidades que nos podemos complementar, no desde lógicas de poder eurocéntricas, ¿no? Lo dejaría ahí y creo que respondí todas las preguntas, creo, no sé. Bueno, hoy estamos muy contentas contigo. Creo Oye, que pero ¿por qué tú no prendes tu cámara para verte la cara? ¡Ah! Yo pensaba que me la estaban viendo. No, mi amor, desde hace rato te están diciendo, Dubis, pero pon tu cámara. Ah, ya. Ya no. Bueno, ya la puse. No me había dado, de verdad que no me había percatado de que no tenías la cámara prendida. Hoy estamos muy contentas, quedan muchas inquietudes, como bien lo dices tú, o sea, no, nos preocupaba y por eso de pronto cometí el error, pero veo que tienes de todas maneras un discurso, tu ponencia está muy aterrizada y se ve que con cada ejercicio que haces cuando asistes a estos eventos, la alimentas, la retroalimentas, porque de verdad que por eso te decía, la tienes muy elaborada, porque a nosotros nos preocupaba eso de que la decolonialidad fuera a quedar como un ejercicio académico más dentro de las universidades. Entonces, el gran reto es ese, cómo hacemos vida de esa decolonialidad dentro de las comunidades, dentro de los territorios, porque realmente... Todos los días la gente lo está haciendo, señores, no es que va a venir ahora el concepto de colonialidad a ponerse en las comunidades. Ellos son los que nos están enseñando la decolonialidad, no es la academia, y eso hay que insistir sobre eso. Perfecto, fíjate que algunos sí, precisamente yo recojo mucho eso, porque inclusive el mismo Orlando Falvorte ya lo venía planteando con la investigación acción participativa, ¿cierto? Que uno no tiene, no, uno no es quien le lleva los saberes a las comunidades, porque ellas son las que le marcan la pauta a uno. Te queremos dar las gracias, pero tenemos un gran reto de ir a las comunidades a aprender. No sé si nos quieres dar unas palabras finales para despedir a las compañeras. No, pues nada, que tenemos muchos retos, que hay que abrir los ojos, que de verdad hay que echar páginas para la izquierda, como decía mi mamá, y leer aquellos textos que realmente nos muevan el piso, que pongamos el ojo en que desnaturalicemos las cosas, ¿me entiendes? Yo creo que en la medida que desnaturalizamos las cosas, empezamos a complejizar, ¿no? Y obviamente todo eso hay que hacerlo en colectivo. Eso es lo único. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Gracias. Un aplauso. Gracias. Chao, chicas. Bravo, excelente. Brenda, muchísimas. Este video en las redes de la Fundación Matrona y en las redes de la Fundación El Buen Vivir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, a todas. Hasta luego, chao. Luego. Chao, gracias. Ya terminé. Gracias. ¿Cuál es la posición que da la compañera? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Se les quiere. Se les quiere. Bueno, Brenda, ¿no fue bien? Nos tenemos que abrazar, nos tenemos que besar, gracias a Dios, gracias. Pero desde lejos, mamá, desde lejos, por favor. Yesenia. Gracias a ustedes, Dubis, adiós a ustedes. El lindo. Tú también. Esto es para dar más preguntas que certeza. Exacto, por eso hay más oscuridad que claridad, por eso estamos buscando, porque nosotros sabemos que las respuestas están allá, donde nosotros no las vamos a buscar, sino que nosotros les llevamos las narrativas, les tenemos que enseñar cómo tienen que participar. Una persona que tiene 20 años trabajando en la comunidad, nombra a Alex Char, un experto en participación, un abogado con 200 títulos, le va a enseñar participación al que tiene 200 años de lucha allá en el barrio, ¿verdad? ¿A quién ama tu salón?
Aquí en Matusalén, Matusalén, 200 años en la comunidad. Felicitaciones, Vanessa, por esa nueva vida y gracias por haberte conectado en medio también de los cuidados que tienes en estos momentos. Gracias, Marcela, gracias a todas las compañeras también de otros países, de México principalmente, que se conectaron, estaban muy pendientes también de esta conversación. Gracias, Dubis, Dubis es una de las mujeres súper valiosas de este territorio, a la que tenemos que agradecerle que hoy hayamos tenido a Ochi y que en la sesión pasada hayamos tenido también a esas mujeres tan importantes para el feminismo de la Vía Ayala. De verdad, muchas gracias, muy, muy complacida. No todo esto es lo tenemos que construir entre todas, dentro con todas y con todas. Aquí nadie es más que nadie ni nada, porque es que no va a haber una hegemonía para montarse otra hegemonía. Nada. Aquí todas somos importantes y vamos por el proceso. De acuerdo. Ahora hablamos. Chao. Un abrazo fuerte a todas, queridas. Un abrazo. Chao. Gracias. Hola. Chao, chao. Chao. Thank you.